bienvenidos. Buenas tardes, vamos a comenzar la conferencia de prensa del Atlético Nacional. Previa a la fecha 4 de cuadrangulares semifinales frente al Deportivo Cali, nos acompañarán en esta conferencia de prensa Cristian Castro, Gerson Candelo y el profesor Alejandro Restrepo. Pregunta Daniel Henao de QU Radio. Gracias, David, muchachos. Buenas tardes, Cristian. Buenas tardes. Cristian, ¿cuál crees que ha sido quizá la principal deficiencia de Atlético Nacional en estos cuadrangulares en cuanto a la fase defensiva? Nacional le venían marcando poco y en estos cuadrangulares en todos los compromisos le han marcado. ¿Cuál crees vos que ha sido ese aspecto a mejorar de cara a esta segunda ronda? Muchas gracias. Primero que todo, buenas tardes. Sí, es una situación, como te digo, difícil, porque en las finales tenemos que estar aún más preparados de como estábamos en la temporada, ¿no? Pero bueno, venimos trabajando, estamos trabajando diario todo lo que los errores y bueno, esas son enseñanzas que nos deja cada partido, ¿no? Para llegar al próximo y mejorarlas. Juan Camilo Álvarez de Fútbol Red. Cristian, ¿qué han visto del Deportivo Cali y qué esperan con respecto al partido que jugaron en Palma Seca? Bueno, sí, acá me imagino que van a venir a buscar el resultado, ¿no? Van arriba, más no significa que ya estén clasificados. Nosotros seguiremos luchando hasta el final, los pies sobre la tierra y vamos poco a poco. Ahora es este y después pensamos en lo que se viene. Hola, Cristian. Jamie Sierra del diario AS. Preguntar primero por cómo lo tomó usted este momento. No venía jugando y le toca estar en un momento clave del torneo. Entonces, ¿cómo lo toma desde lo anímico, futbolístico? Y también hablemos un poco del nivel del grupo, de la parte emocional, de cómo están como procesando todo lo que están viviendo, los malos resultados en este arranque, pues en esta primera ronda de cuadrangulares. Gracias. Hola, sí, es un poco difícil todos estos resultados porque nos venimos trabajando muy bien. Sí, como le dije en la rueda de prensa anterior, que tenía que estar muy preparado para lo que se viene, sea que me toque o estar en el banco. Entonces, nada, muy feliz y bueno, esperar la oportunidad y aprovecharla de la mejor manera posible. Cristian, ¿qué tal? Un saludo, Santiago Aristizábal de Telemedellín y para todos los colegas. Primero, ¿cuál es su sensación del reto que posiblemente le toque por las lesiones de Felipe, Jason, y que ya le tocó asumir ese reto en Cali, que lastimosamente el grupo perdió, pero que usted tuvo que entrar ahí con el partido ya jugándose? ¿Y cuál es la sensación desde lo personal? Y segundo, lo que ha hablado ya el grupo, el tema defensivo de Teófilo, de Preciado, que ahora los vuelven a enfrentar y que son jugadores fuertes que ya tienen digamos, el conocimiento por los partidos anteriores. Sí, estoy tranquilo, sea que me toque asumir la responsabilidad o no, espero hacerla de la mejor manera. Espero por cada oportunidad que se me presente, como lo acabo de decir. Muy tranquilo, el profesor y todos mis compañeros nos respaldamos uno al otro, entonces yo creo que eso es muy importante para este partido. Y sí, los delanteros y la parte ofensiva del Cali es muy, muy, muy fuerte, ¿no? Como todos lo saben, pero no quiere decir que no podamos sacar un buen resultado acá en casa. Hola, Cristian, ¿qué tal? Buenos días, días, tarde ya. Cristian, yo quiero hacer un pequeño énfasis, por lo menos en esa gran tarea que va a tener sobre la marca de Teófilo Gutiérrez, lo que va a representar ese mano a mano con un hombre experimentado, que pues para muchos es el mejor jugador en esos momentos de la liga. Y si me permite un adicional, Cristian, es que se ha hablado por lo menos con esa pareja suya, Emanuel Olivera, de cara a este compromiso que viene ante el Deportivo Cali. ¿Cuál es ese paso a paso, ese acompañamiento, un hombre de experiencia en el continente, para usted que es un hombre con mucho potencial, pero más allá que todo joven, en partidos trascendentales? Sí, como Emma y como todos los centrales, nos hablamos de todos los errores que cometemos a veces dentro del terreno de juego, pero como te digo, en la cancha somos 11 contra 11. Y ahí nos matamos por la camiseta. Entonces, sí, es Teófilo, pero yo creo que en la cancha somos 11 contra 11 y
y bueno, asumir todo de la mejor manera y bueno, como te digo, no nos den por muertos. Cristian, buenos días. Cristian, me gusta eso de que no los den por muertos porque mientras haya posibilidades, pues están latentes. ¿Cuál es el mensaje a toda la hinchada de Atlético Nacional, a la gente que ha perdido la confianza? ¿Cuál es el mensaje para ellos? No, que crean en la idea, en lo que se viene trabajando con el profe, que crean en este equipo, en lo que es Atlético Nacional, y que mañana con el apoyo de nuestra gente y en casa sacaremos un buen resultado con la ayuda de Dios. Teniendo en cuenta que este partido Atlético Nacional se la juega toda, porque si pierden prácticamente se perdería el semestre en la aspiración de la Estrella 17, ¿cómo se están preparando para afrontar este juego contra Deportivo Cali? ¿Cuál es la estrategia para darle la vuelta a la situación, ya que son 7 partidos que no se ganan? Sí, como lo venía diciendo, nosotros nos venimos preparando día a día, a diario, la idea del profe, todos estamos muy comprometidos en este partido, en todo lo que se viene, y vamos paso a paso. Ahora viene este, y después pensamos en lo que se viene. Pregunta Juan Carlos Jiménez de Munera Ixman. 2 horas en un mismo hotel, eso sucedió, no lo dijo Jaime. Qué pena, David, compañeros, muy buenas tardes, Cristian, muy buenas tardes, hombre. Es un momento, digamos, deportivamente álgido del equipo, pero los contrastes vienen, porque aunque el equipo necesite ganar, creo que usted en lo personal mostrar sus condiciones, sus cualidades y de dar a entender que ahí está usted para suplir cualquier necesidad, incluso pelear por un puesto en la nómina titular. Son contrastes simplemente, Cristian. Sí, yo a diario trabajo por mis oportunidades, respetando a mis compañeros y las decisiones que tome el profe, ¿no? Pero sí me preparo muy bien, hablo con jugadores experimentados y eso sirve mucho para estas finales y estos partidos muy importantes. Pregunta Darío Laya Serna, de Deportes Chicho Betancourt. Gracias, David, el saludo cordial para usted, para los colegas y por supuesto para Cristian Castro. Cristian, ¿qué le ha dicho tanto el técnico, el profesor Alejandro Restrepo, a la hora de entrar a la cancha? No sé si el profesor Restrepo hizo parte de ese proceso suyo como canterano de Atlético Nacional y digamos si con base a esa experiencia que ha tenido previa con el profe le puede ayudar para tener una actuación mucho mejor dentro de la cancha, Cristian. Gracias. Hola, sí, él estuvo conmigo recién llegado acá al club, entonces ya lo conozco, él me conoce y bueno, él me las oportunidades que me da, intento hacerlo de la mejor manera, y yo creo que eso es muy importante porque el profe viene a diario hablándome, mucha paciencia pues no he jugado y toda la cosa, mucho, pero como lo dije en la prensa anterior, mis compañeros, me sentía muy feliz por todo lo que venían haciendo, la pared central, entonces yo creo que, ¿cómo te digo? Que a esperar la oportunidad, sea mañana o en los próximos partidos, intentaré y demostraré lo que tengo en mi potencial. Última pregunta de Samuel Vázquez, de Balón Central. Buenas tardes, Cristian. ¿Cuál es esa cualidad que usted puede potenciar o llevar a cabo en este partido, teniendo en cuenta la urgencia defensiva y ofensiva de Nacional? ¿Qué le puede aportar en este partido crítico al equipo verde? Gracias. Bueno, yo creo que en el partido allá en Cali se vio las situaciones del juego, lo que hice,
Creo que sería muy bueno los pases entre líneas, cambios de frente, la tranquilidad de salir de la presión. Yo creo que eso va a ser muy importante en casa para bueno, después que salgamos de la presión y todo, llegar al último tercio y saber tomar buenas decisiones. Termina la participación de Cristian Castro en esta conferencia de prensa. Ya viene el jugador Gerson Candelo y el profesor Alejandro Restrepo. Thank you.